No puedo. No puedo. No puedo moverme. Esperen, esperen. ¡Maldita sea! Tengo que hacer fuego. En el ejército, aprendes que la primera regla para sobrevivir es la disposición mental. Si la pierdes, no sobrevivirás. Sé que en unos 2 minutos me dará hipotermia. Debe ser menos 1 grado. ¡Carajo! ¡Dios! ¡Menos mal! ¡Menos mal que lo hice! ¡Vamos, dedos! ¡Bien! ¡Haré una fogata! El viento comenzó a arreciar. No me gusta navegar con ese clima. La punta de la canoa estaba demasiado levantada. Yo iba muy lento, pero me volteé en medio del río. Al menos tenía chaleco salvavidas. Tuve que desvestirme y mantenerme activo. Mis dedos están helados. Y haré una fogata, porque si no, me voy a joder. Cuando la temperatura del cuerpo desciende mucho, conserva el calor y restringe el flujo sanguíneo, lo cual causa confusión y pérdida de coordinación. Vamos. Por favor, prende. Menos mal que mi salvavidas funcionó, o estaría en el fondo del río. Podría estar ahogado en el Tanana. Mucha gente muere ahí cada año. Pero estoy mejor. Ya siento nuevamente los dedos. Y eso es bueno. No puedo quedarme aquí. Trataré de llegar a Birch para buscar mi bolso y encender la estufa. El campamento base está a 10 kilómetros de distancia a través de un bosque denso y pantanoso. La única opción de Adam es el campamento Birch, 5 kilómetros río arriba. Todas mis cosas están mojadas. Puedo buscarlas mañana y el bote también. Este fuego casi muere. Tengo los pies fríos, pero ya siento las manos. Así que, como estoy muy cerca, voy a seguir la orilla hasta por fin llegar al campamento Birch. Me está dando frío, así que me voy. Podría darme hipotermia rápidamente, así que lo importante ahora es no decaer. Necesito llegar al puto campamento. Yo tengo familia en casa que cuenta conmigo y no voy a morir aquí en Alaska. Después de volcar su canoa, Adam logró volver al campamento Birch. Pero ahora está solo y varado, sin forma de comunicarse con el resto de la colonia. Me siento mucho mejor. Me vestí, estuve en el saco de dormir, para tratar de calentarme más. Este fuego ha sido problemático y eso es muy grave en este momento. Las manos se me congelaron demasiado. Casi no las sentía, sobre todo las puntas de los dedos. Ahora me siento mejor, pero no del todo. El gran problema es que fui a buscar comida. Tenía 2 salmones y 1 bolsa de huevos de pescado, y los perdí. Tengo que terminar el goati, pero estoy agotado, tengo frío y no puedo trabajar así. Es increíble cómo te agota pasar tanto frío. Esa descarga de adrenalina, cuando tu vida está en riesgo, te consume. En este momento, Alaska me está poniendo a prueba. No tengo manera de avisarles lo que pasó. Ya extrañaba mucho a mi esposa y a mis hijos. Y ahora me pasa un accidente así donde pude haber muerto. Y no los hubiera vuelto a ver. Son momentos difíciles. No trabajaré más hasta que consiga comida.
Si me desgasto mucho, me bajará el sistema inmunológico. Y si me enfermo estando aquí solo, no sé si logre sobrevivir. Voy a revisar las dos últimas líneas de pesca que Evan dejó aquí porque necesito proteína. Aquí no hay nada. No, es pura basura. No pescó nada. No comeré pescado. Necesito buscar el bote. ¿Por qué viajar por el río Tanana sin un bote es imposible? Está cayendo el sol. Me voy a casa. Estoy caminando desde Birch hasta donde naufragué para buscar la canoa. Veré en qué estado está y si logro encender el motor. Viajar a pie es sumamente difícil. Así que el bote será mi salvavidas. Por eso es tan importante que lo salve. Ahí está el bote. Ahí está el motor. No, qué desastre. Al menos sigue aquí. Ese puede ser un remo. Es un remo. Allá entre las ramas. Menos mal. Si el bote no tiene agujeros, podré volver a Birch. El día comenzó bien. Lo que más me preocupa es que el motor no encienda, porque se hundió en el agua. Así que, si tengo suerte, encenderá y será mi salvación, pero no estoy seguro de que eso pase. Ahí está. Menos mal que llegó a la orilla. Se cayó del bote, pero lo bueno es que estaban conectados. Eso no significa que sirva. Ya veremos. El agua está tapando el cilindro. Espero que no esté dañado. Bueno, al parecer no entró agua. En el aceite. No sé cómo diablos pasó eso. No tengo cómo sacar este perno. Lo único que puedo hacer es pararme de aquel lado del motor y el momento de la verdad será cuando jale el tirador de arranque. Si no regreso al campamento base, no sé cuánto tiempo sobreviva aquí. Así que espero que el motor encienda. Crucen los dedos. Cruce los dedos. Bien, tratemos de nuevo. Si no regreso al campamento base, no sé cuánto tiempo sobreviva aquí. Así que espero que el motor encienda. Huelo aceite, así que supongo que sí se derramó un poco. No puedo creerlo. ¡Vamos, motor! ¡Sal de esa mierda! Quédate aquí un segundo. Quieto. Estoy contento. Te dejaré aquí un momento. Tengo que buscar la canoa para poder instalar estas dos mierdas juntas otra vez. Trataré de no morir
y volver a salvo al campamento. Diablos. Me impresiona mucho mi autosuficiencia. Yo sé cómo hacer esto, pero si no hubiera tenido la disposición mental, no lo hubiera logrado. Sobreviví campos minados y guerras con villanos por el mundo. Y ahora sobreviví un accidente de bote y una situación letal. Pude haber muerto, pero sigo vivo para contarlo. ¡Funciona! ¡Volvemos a la acción!